Buenos días, mi nombre es Vicente Lezama, soy sembrador del CAP La Esperanza Los Achote. Soy del municipio de San Luis Acatlán, trabajo el campo, soy del estado de Guerrero. Aquí estoy aprendiendo a cultivar los árboles maderales, tengo mis áreas maderal. Sembré maíz el año pasado, pero ya ahorita a esta altura ya no me dejó el árbol, ya no me dejó producir maíz por la sombra. Al principio sembré caoba. Si ustedes pueden ver, por aquí tengo unos caobas pequeños. La maleza me los trató muy mal. Empecé a trabajar con árboles de diferentes especies, como el tepemistle, como el tehuaje, como el roble, como el cacahuananche, como el quebrache. Tengo de diferentes especies de árboles, porque el crear una sola especie de árbol a veces te cría mucha plaga, sobre todo la plaga es la que más nos pega fuerte. El caoba, sembré 800 árboles de caoba porque quería tener un caoba hermoso, pero no esperaba yo la plaga, no tenía la experiencia sobre el trabajo de hacer crecer un caoba así. Va aprendiendo uno. Este es un árbol muy fino, le llamamos aquí tamarindillo. Este es un árbol demasiado fino, es un difícil de hacerlo crecer también. Muy bonito, muy elegante su postería, su hueso, muy amarillo, muy bonito. Un árbol muy fino, también difícil de hacerlo crecer. Aquí tenemos por ejemplo, el roble. Nosotros le llamamos roble amarillo aquí. Este para las tablas, para los muebles. Un árbol muy bueno también. Ya va criando buen tamaño, buen gruesor. Ya vamos viendo que el árbol sigue mejorando. Si se pueden dar cuenta, qué altura ya alcanzó el roble. Este árbol es muy elegante también para los muebles. Tenemos aquí, volvemos a entrar a otra parte donde tenemos otra vez el caoba, el chipile. Este es un árbol de chipile. Este es un árbol también, lo ocupan mucho para el mueble. Su hueso muy amarillo, muy bonito el árbol. Lo ocupan también para los muebles coloniales, igual que el caoba. Entramos a una zona donde volvemos a crear tepemistle. Vamos pasando surco tras surco, donde vamos trabajando diferente árbol, vamos viendo crecer, vamos desarrollando con la arbolera, cuidando el maderal. Esta es la zona maderal. Tenemos tuvimos un poco de dificultad para empezar a trabajarlo. Toda esta área se sembró de maíz. Ya a esta altura el árbol ya no le permitió. Ya lo dejamos así, ya nomás se le hace la limpieza para que el árbol salga. El árbol vaya creciendo, un poco de poda para que no esté muy muy pachón, le llamamos nosotros aquí abajo. Va creciendo la vegetación. Ya ahorita él mismo se va cuidando porque ya va sombreando la tierra, ya no le permite a la plaga crecer al 100%. Ya con la sombra, pues ya él mismo se defiende de la maleza, se empieza a defender de la maleza que la tierra le va echando. Le digo, toda la zona, a todas se le sembró el caoba, pero muy difícil de hacerlo crecer. En toda la parcela donde vaya pasando, van a ir viendo que el caoba existe, porque a todos le sembré mucho, pues, árboles de esto, pero se me complicó un poco y mejor agarré y sembré algunas otras especies. Cambiamos la especie, estuvimos cuidando los que quedaron. Tenemos roble criollo, algunos que otros cacahuananche. Y aquí sería, aquí terminaría con la parte de la parcela maderal.
Este es el último surco del árbol maderal. Aquí termina. Si usted puede observar, para acá es el maderal. De este surco para acá ya es el árbol frutal, ¿sí? Aquí ya no se alcanza a apreciar al 100% mi árbol frutal, porque tengo pues maíz sembrado, como pueden ver. Tengo maíz sembrado, así como lo sembraba todo el año. Porque nos hemos dado cuenta lo difícil que es hacer crecer un árbol. Anteriormente no sabíamos qué era, cómo se sembraban los árboles. Mirábamos los árboles finos, como el caoba, como el tepemistle, como el tamarindillo, en la naturaleza. Decíamos, qué bonito árbol, y llegábamos con la motosierra y lo cortábamos. Ahora no, ahora lo sembramos.